Muy buenas tardes, mis queridos marcianos, ¿cómo se encuentran esta tarde? Bien, excelente, me alegro mucho, muchachos, que estén muy bien. Y ustedes se preguntarán, Mars, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te cuentas? Y les cuento que para Año Nuevo, ay, estoy un poco agitado, perdónenme si no hablo mucho, o si hablo muy agitado, ¿no? Ya les voy a mostrar a dónde vamos. Es un lugar muy bonito, es un lugar llamado Cucunubá, en el pueblo de Ubaté. Más que pueblo es como una provincia de Cundinamarca, no sé cuál es la definición exacta, pero vamos a subir a una de las capillas que tiene este pueblo. ¿A rezar? ¡No! No, lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar el paisaje que se ve desde acá, que es un paisaje muy bonito. Me encanta subir a este lado de la montaña. Por acá en Semana Santa sube mucha gente y es un lugar conocido, digamos lo que es conocido aquí en Colombia. Entonces hoy los voy a llevar en un recorrido por esta hermosa montaña y para que conozcan la capilla. ¡Vamos! Y aquí estamos, mis queridos marcianos. Ya vamos como en la mitad del recorrido. En realidad subir acá no es tan difícil y no es muy lejano, ¿no? Como podemos ver aquí, hay varias estaciones que simbolizan pues las diferentes estaciones del Via Crucis, ¿no? Venga, hay algunos que les gusta la historia. Entonces aquí podemos ver séptima estación. Jesús cae por segunda vez, sí señores. Oh, por Dios. No quiero que vean el paisaje todavía. Quiero que se sorprendan en un futuro cuando estemos bien arriba. La verdad, mi plan obligado al venir a este pueblo, Cucunubá, es subir a esta capilla. Hay otro lado al que quería ir por la noche. Ah, por cierto, no les conté, por la noche vamos a volver a subir, más o menos, pues después de que terminen las celebraciones de Año Nuevo, ¿no? Que se termina más o menos a las 2 de la mañana. Entonces vamos a subir a las, más o menos por ahí a la 1:30, 2 de la mañana, a ver qué pasa, a ver si hay cosas paranormales, porque pues a mí me gusta todo ese tema. Me da miedo, sí, claro, me da miedo, pero me encanta, me tiene fascinado eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy 31 de diciembre, a unas pocas horas de terminar el año. Exactamente faltan 9 horas, a ver, calculamos, 24, las 24 faltan, sí, 9 horas, porque son las 3 de la tarde aquí en Cucunubá. Entonces, pues nada, seguimos el recorrido, mis queridos marcianos. Les voy a mostrar un poquito más del camino que tenemos que... Ay. Sí, estoy cansado, no me critique. Pero evidentemente se disfruta del paisaje. Como pueden oír, hay mucho silencio, no se escucha casi nada, y eso es lo que me encanta de subir acá. Entonces, pues nada, mis queridos marcianos, les voy a regalar otro pedacito de tramo y ya nos vemos. Muy bien, mis queridos marcianos, ya estamos cerca de la capilla, pero no quería pasar este pedazo del video, que es donde tenemos el letrero gigante de Cucunubá. Sí, es un letrero enorme, se ve a mucha distancia. Al principio del video yo lo mostré, y es que es la hostia, mira. No lo alcanzan a ver porque es muy grande. Y ya casi llegamos a la capilla, mis marcianos. Ya casi. Nada, es un lugar muy bonito para venir. Les recomiendo mucho, si viven en Colombia o si viven en algún otro país, que visiten Ubaté, capital lechera de Colombia, porque aquí hay mucho terreno para animales, mucha agricultura, mucha cosa del campo, ¿no? Y entre esas, la leche. Aquí hacen quesos, bocadillos, dulces, arequipes de todo tipo. Todo es producto de leche, de lo que ustedes quieran. Y aquí estamos, mis queridos marcianos. Llegamos después de tanto caminar. Sí, sobre todo. No es larga la caminada, pero sí te agota, porque es una subida. Es subida, básicamente, todo el camino. No hay lugares así como panditos, no, todo es así en zigzag y es solo subida. Entonces, obviamente, no sé si alcanzan a ver el plano de la subida. Más o menos ahí lo tengo a 90 grados. Entonces es subida. Todo es subida. Entonces, ya ahorita les muestro el paisaje, mis queridos marcianos, porque el paisaje es muy bonito. Es hermosa, hermosa. Entonces, no sé si acá habrán turistas. De pronto los saludamos ahorita. Y pues nada, hemos llegado a la capilla, a la hermosa capilla que tiene este pueblito, y les voy a mostrar el paisaje. Aquí abajo podemos ver el pueblito como tal. Y se preguntan de qué son esas estructuras. Sencillo, son los adornos navideños. Aquí pues ponen mucho lucecitas, hueco. Y aquí tenemos al pueblo, mis queridos. Tenemos todo el pueblo. Por allá vemos la iglesia principal. Digamos que este es mi pueblo natal. Entonces vamos a ver la capilla. Capilla, yo diría que abandonada, el campanario y la capilla como tal. Como pueden ver, es muy grande, ¿no? Es grandísimo. Por allá, a ese lado, hostia, otro hueco. Perdón, es que el terreno es muy traicionero. Por allá podemos ver, voy a acercar un poco, podemos ver el cerro, digamos que de las cruces de Cucunubá. Entonces ese es otro cerrito. La verdad no he subido allá, allá sí no he subido, no sé cómo se subirá ni nada. Entonces, pues nada, la capilla. Por eso es que quiero subir por la noche, porque como está abandonada, quiero saber qué hay, ¿no? De pronto por acá no sale algún fantasmita. ¡Hola! No sé qué es esto y no sé para qué es, pero bueno, era una llanta. Como pueden ver, es un terreno muy bacano, ¿no? Es puro monte, joder. A mí me encanta, no sé si ustedes saben, pero a mí me encanta. A mí me encanta el campo, me encanta. No sé por qué, esa tranquilidad, ese aire puro, ese. Siempre es bueno como estar en un terreno así, ¿no? Lleno de vacas, de caballos, me encanta, no sé. Me encanta el ambiente a pueblo y a campo. La ciudad también me gusta, pero van divididas. Digamos que como a veces quiero descansar de la ciudad, de tanto ruido, y venimos a este pueblo. Hoy vinimos para pasar el año nuevo con la family. Mira tan bonito el campanario, como pueden ver es grandísimo. Si yo hiciera así como un acercamiento a mi cara, podrían ver que es muy grande. Pues nada, mis marcianos, aquí hay otra cosa que me gusta, y es la Gran Cruz, pero no la veo. What the fuck. Bueno, aquí había una cruz gigante, no sé dónde la dejaron, o si la tumbaron, pero quién... Ah, no, mira, ya está. Perdón, pero es que a veces me confundo. Se dice que por acá hay caminos para subir con carro, ¿no? Pero pues a mí me gusta subir a pie. Es un lugar muy bacano para pensar también, para pensar muchas cosas, analizar. Mira las cruces hechas de palo. Obvio, el colombiano es así. Los colombianos somos muy recursivos. que no hay cruz, pues conseguimos dos palos y los amarramos con alambre y ya tenemos la cruz. Y esa es la cruz gigante que se ve desde muy lejos. Esta es la cruz más grande que hay en el pueblo, te lo puedo jurar. Te cagas, es enorme, chaval. Es que nomás voy a hacer como una referencia. No sé si alcanzan a ver bien porque pues mi cámara es toda cutre. Entonces no tiene así la pantallita aquí al lado como para ver si está bien enfocado, ¿no? Pero pues voy a hacer varios planos para que ustedes se hagan una idea. Me voy a quedar aquí más o menos en el pie de la cruz y miren la cruz como tal. ¿Sí me entienda? ¿Sí me hago entender? Entonces nada, este es el paisaje general. No sé qué están construyendo, pero parece que es una mejora al sistema eléctrico. Y me parece excelente porque pues, este pueblo tiene mucho para dar, ¿no? Pues nada, mis queridos marcianos, de aquí a unas horas, más o menos a las 2 o 1:30 de la mañana, volveré a subir para que ustedes vean este lugar de noche. De noche yo he subido y da mal rollo, te lo juro. No sé qué pasará, si pasa algo sería muy emocionante, sería muy bacano tenerlo en video, ¿no? Pero si no pasa nada, pues obviamente no los voy a trolear y que marica que escuche, no. Voy a venir acá seriamente a ver qué pasa. Si pasa algo se los muestro, si no pasa nada, igual les voy a decir no pasó nada muchachos, acá todo es muy tranquilo, ¿vale? Tenía la idea de hacer este video también en la noche, pero en el cementerio del pueblo como tal. Pues hablé con mi abuelita y mi abuelita me dice que cojones, que escucho gente, que les está diciendo, le pregunté a mi abuelita si el cementerio lo tenían abierto toda la noche, me dijo que no, que lo cerraban, entonces ole tus huevos, ¿no? Tócate los dedos y los pies, pero bueno, eso no va a quitar emoción al video de ahorita muchachos. Nos veremos más tarde, entonces en un ratico nos vemos. O si quieres mira la cámara. Va a conectar con mi lado femenino. Pero se coge llave natal. Pero que quede lindo, que quede lindo. ¿Y cuánto se gasta ahí de la cosa allá? Que quede bien bonito. O si no, no le pago. 4 horas. ¿Sí? ¡Ah, pasito! Hasta la medianoche así. Ay, no, hasta medianoche no, ni que fue un baby shower. Sí, se va a quedar hasta la medianoche. No, yo no me quedo así, no, qué tal, ay, tan linda que me veo. Ah, bueno, no, y quedó como la lámpara de luces. Una lamparita de esas de luces que quedan reflexionando. Salió de la cámara, tío. Ahí sí corre, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay, ay, 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 pasito la! Ya tengo las cejas acá, yo creo. ¡Ah, conchato! Sí, pasito que yo me está arrancando el cuero cabelludo. ¡Ay, qué linda, cierto! Oh, por Dios. Armando. Van a perder. Por falso grito, eliminado. No. Espere, mami. ¿Quién necesita ir? Patito, por favor, ayúdame. Ay, no. Ay, caro, no se te alcanzó con la niña. Y 6. No. Y 61. No. 24. Deje ver. Ganadores con la B. N. B. N. 40. 33. 30. ¡Bingo! Allí pongo la emoción eliminada. N40. N40. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Casi! No. No, 73 no. 73 no. No. No, no ha salido. No, la 73 no ha salido. No ha salido. Ay, no. 71. Empate, empate. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Y como pueden ver, es un pueblito bastante colonial. Es un pueblito que se distingue por eso, ¿no? En unos momentos subiremos, ya les mostraré. Allá sí, señores, está todo iluminado el cerro. Y por allá entraremos por la noche, sí señores, claro que sí. Estoy muy feliz de estar acá y espero y aspiro que todo salga muy bien. Ahorita quemaremos el muñeco de año viejo y pues nada, a pasar un buen rato, muchachos, que esa es la idea de todo esto.